Hello, hello. How are you? Hi, teacher. Hi. Quiero ver a quién puedo ver. Ronald está por ahí. Hello. Hello, teacher. Hello. Excelente. Hoy sí ya están todos entrando. Very good job. Muy puntuales. Very punctual. Very good job. I really like that. Don't forget to write your full name. Tengamos nuestro nombre completo y las cámaras encendidas. Very good job. Hello. 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 Welcome. What day is today? Who can tell me? ¿Quién me dice? ¿Qué día es ahora? Monday, Tuesday, today is? Wednesday. 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 Very good. Wednesday. Mm-hmm. Okay. Just give me one second. Tengo, creo ver, tres mensajes de sus compañeros. Solo rapidito les respondo, okay? Don't worry. Mientras se unen sus demás compañeros. Very good job. Let me ask you, what was the topic from yesterday? ¿Cuál fue el tema que vimos ayer? What was the topic from yesterday? Possessive adjectives. Possessive adjectives. What are the possessive adjectives? ¿Cuáles son los possessive adjectives? My, your. My, your. No, perdón. His. His, my, your, his, her. Or their. My, your, his, hair, oh, his, they, our, it. They. Okay. Give me one second. Okay. Very good. In today's class, vamos a tener dos temas. Just give me one second. And voy a conectar mi laptop. Just give me one second. Okay, I'm sorry, se me estaba descargando la laptop. Hoy sí, vamos, de lleno les presento el tema de ahora. What is the topic for today? It's a very interesting topic, very easy. We are going to cover, bueno, aparte de eso hay otro tema. Alphabet, verb to be, and numbers. Alphabet, verb to be, and numbers from 1 to 10. And if you see, it is very important to practice the alphabet. We are going to use the alphabet all the time. ¿Sí? Lo memorizamos, va a ser muy útil. Créanme que es bastante útil el alfabeto. In the platform, good night to you. In the platform, we are going to find a video, creo que es el 1.6. Ahí está el deletreo de el alfabeto. You can listen to the audio and you can practice spelling and you can practice the pronunciation. Practiquen la pronunciación. Ahorita lo vamos a ver de una forma diferente. Alphabet and verb to be. Look. Miren lo que tengo. Vamos a agrupar. We are going to make groups. Agrupar los sonidos de las letras del alfabeto. Okay? This is a very easy way. Una forma muy fácil de recordar cómo se pronuncia. If you see, tenemos cómo nosotros lo pronunciaríamos en español. A, E. E,
I, O, U, N, R. One more time. Let me repeat. A. 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 E. 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 I. 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 O. O. U. 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 Ah. The last time, la última vez, A. 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 E. 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 I. 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 O. O. U. U. Ah. Very good. First one, lo primero, vamos a ubicar las vocales. We have 5 vowels in English. Vowels. ¿Cómo se llaman a las vocales? Vowels. Vowels. Very good job. Vowels. And the first one, primera iría acá. A. 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 Okay. Muy, muy chiquito. Vamos a hacerlo más grande. Like this. Nuestra primera letra es A. 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 I. I. E. A. E. Ahora toca la I. ¿En dónde A. pondríamos la I? A. I. 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 Aquí. Very sí. good. I. I. Aquí en medio. O. And. Oh. Oh. U. Miren, U. ahí están las 5 vocales. A, U. E, I, O, I, O, U. U. A, E, I, O, U. O, very U. good job. A, E. And in here, aquí U. en esta columna, necesitamos tener 4 letras del alfabeto. ¿Cuáles sonarán con A? O similar a esta. H. A. Ah, very good. Ya. Yeah. Vamos. H. Sí. Muy bien. La H. Suena igual. H. ¿Qué otra? Me faltan 2 más. J. Oh, very K. good. K. También. K. N. K. 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 That's it. Esas 4 suenan H. igual. A. H. J. N. K. J. K. Very good job. Here, for this sound, E. Acá tenemos que completar toda la columna. Es el sonido que más se repite en el alfabeto. La primera es E. Sigamos. B. B. Very good. And then? C. C. D. 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 C. G. G. D. Muy bien. D. D. G. T. G. ¿Cuál me dijeron? La T. La T. 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 Very good. ¿Qué más? La C. V. 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 And Z. Y. La Y. Y. ¿Será que Y? Y por aquí. Why no. Y. Y no. No, porque sí. 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 ¿Qué me falta? Pasemos otra vez. I, D, C, D. Me falta una. P. Very good job. P. Why not? And that's it. Very good. Miren cuántos sonidos. Cuántas letras con el mismo sonido. Otra vez, repasémosla. E, B. E, B, C. C, D. D. Continue, continue. G, 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 very good job. P. Okay, excellent. In this one, en ese sonido, tenemos 6 letras que van ahí. Suena. F. E, muy bien. F, very good. F. Let me write F. What else? M, N. Okay. M. N, M, N. L. 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 L.
Oh, very good. La L también. L. 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 Okay. O. La O. M. F. M. 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 L. X. The oh, X. Very good. La X. 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 ¿Será que falta alguna? F. M. N. L. X. F. S. K. Okay. La S, very good. S. S. Hoy sí estamos completos. F, M, N, L, X, S. Todas inician con el mismo sonido. In this one. I. Me falta solo un sonido, una letra. One. Y. 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 Very good. Y. Why, teacher? Why? Oh, ¿será que aquí tenemos otro sonido igual? Otra letra. Oh. W. W, not really. No, es la única que tiene ese sonido. O is the only one. No hay. En this U, one. W. Ah, aquí sí, miren, en U. Vamos a tener tres letras. Tenemos U, W, very good. And Q. Q. Very good. And that's it. Oh, ya está. Ya está por acá. Aquí tenemos O. Yes. And in this one, A. Tenemos una sola letra con A. R. 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 That's it. Look. Vean el alfabeto de una forma diferente. Agrupado por sonidos. Sonidos. Okay. Let's practice. Es mucho más fácil recordar si yo agrupo. Practiquemos. A, H. A, H, J, K. J, K. Ok. Continue. E. E, B, C, D, 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 B. Very good. Let's continue. F. M, N, L, X, S, S, and S. Let's continue. I. I, Y. Y. Continue. Oh. Continue. U, W, Q, R, and R. Very good job. Let me see. Alba Luz. Vamos a escuchar a Alba Luz. She's my first volunteer. Practiquemos con todo el abecedario. I know you can do it. Sé que lo puede hacer. Vamos. Go, please. A, H, G, K. E, B, C, D, G, E, B, C, P, F, M, N, L, X, S, I, J, O, U, W, Q, R. Ok, pronunciamos esas, las del chequecito verde. G, G or J? J. J. Ah, ok. G or J? J. No, J. 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 Very good. Porque yo escuché G por ahí. Pronunciamos la otra, de la siguiente columna. El otro chequecito verde, this one. I. J, no, ¿verdad? No. Suena como I. I. Es Y. Y. Very good job. Y. Excellent. Okay. Let me have a boy. Ronald. Ronald me aparece por ahí. Ronald Torres. Vamos. Todas las letras. Go, please. A. Sería A, J, K, E, B, C, D, G, T, B, C, P, F, M, N, L, X, S,
I, Y, O. ¿Cómo se pronuncia acá? Sería U, W, Q, R. Very good job. Excellent. Okay, now look at this one. Clase para todos. Esta. And this one. Okay. Si se fijan, tenemos dos letras B en el alfabeto. En español casi no hacemos distinción de los sonidos, but in English, yes, we do. Tenemos que enfatizar la pronunciación. For example, this one is V. 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 Se usan los labios para pronunciarla. V. 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 Usamos los labios. And in this one, it's V. V. Suena más con los dientes. V. No se une en ningún momento mis labios. V. Con la primera, B. 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 Hay un golpecito. B. B. Con la otra, V. 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 Okay. Esa es la diferencia. And with this one, con la Z. V. 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 Exacto. Para que se distinga que no estoy pronunciando la C, sino que la Z. Z. Como vibrando. Vibra, exacto. Z. Vibra, vibra. Y qué otra, let me see esta. Ups. Vamos a rehacer. Sí. This one. La R es R. Nunca R. 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 Very good job. Let's practice. Vamos ahorita a chequear la asistencia. Let me see. Teacher, one question. Tell me. I'm listening. How do you pronounce la Z? Okay. Un sonido que vibra. Z. Z. ¿Por qué está la C? No, no vibra. Sí, sí. Y la Z, Z. Sí. Z. Excelente. Okay. ¿Estamos claros? Otra letra que les cueste pronunciar. ¿No? W. 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 Sí es cierto que en nuestro teclado aparece como doble V, pero en inglés la pronunciamos como doble U. W. Doble U. W. Aunque la escribamos como que fuera una V. Okay? W. But it's very easy to recognize. Very good. Don't worry. Vamos a practicar. But let me check the attendance list. Antes que se me olvide la lista. Let me see. Grupo de 8 a 9. Veamos. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cuántos ya ingresaron? ¿Completamos algún ejercicio ya? Ya. ¿O no? Sí. Yes. Okay. El que nos pidió ayer, el 1.4 creo que era. Ok, con la clase de ahora vamos a completar ya toda la sección 1. Y mañana nos pregunta la sección 2. Yes, tell me. Yo tenía una pregunta. En la plataforma solo encontramos lo que sería el libro. No, no encontramos más información. No, solo el libro. Sí, solo el libro. Ah, ok. Audios sí, porque no. Solo están en los videos pregrabados. ¿Ah? Ok. Sí, chicos. Si se fijan, este cuadrito no está en el libro, pero yo siento que es más fácil de aprender el alfabeto agrupando. Y para irlo viendo, uno puede ir marcando ya la que uno ha ido realizando o lo marcan cuando lo evalúan. Cuando evalúan la plataforma. Sí, si se fijan, cuando ustedes ven el video, automáticamente se les pone el chequecito verde. Y cuando le dan enviar con todo y respuestas el ejercicio, igual se va completando.
Ustedes mismos pueden ver su progreso en la plataforma. Ya les muestro cómo es. Solo pasamos la asistencia y les muestro para que ustedes estén seguros de que sí se va viendo el progreso en plataforma. Here we go. Digan present or here. Ya, díganme, pregunto. Que no le llaman. Si no le llaman a uno. Ah, yeah, right, es verdad. Créanme, si no, hay un seguimiento. Eso es bueno, que están bien pendientes de ustedes. Si no se conecta a la clase, ajá, ¿qué pasó? ¿Algún inconveniente? Si no ha completado, digamos, sección 1 y 2, ¿qué pasó? ¿Dónde están los ejercicios? Créanme que hay un seguimiento. Pero creo que es bueno que nos apoyen de esa forma. Ok, Alba Luz. Here. Hoy voy a pronunciar o solo mencionar los nombres para hacerlo un poquito más rápido y que aprovechemos de trabajar en la clase. Alexis Giovanni. Present. Excellent. Aleida Samira. Present. Ana Vilma. Here. Okay. Ana Yamilet. Present. Excellent. Andrea Yasmin. Espin Arnoldo. Present. Félix Edgardo. Present. Ready for the class. Hilda Esmeralda. Present. Israel de Jesús. Present, teacher. Jorge Antonio. I am ready for the class. Excellent. Jorge David. I am. Very good job. Julio César. No? Okay, Jorge David, ayer estuvo en la clase completa. Me sacó y ya no me pude conectar. Ajá, yo pensé que era error porque aquí aparece 6 minutitos conectado. Dijo que había uno Julio Barrera, ajá. Julio Barrera, y que se saliera, no sé por qué a mí me sacó. Y ya cuando intenté ingresar ya no me dejó. Really? Okay. Ah, pues sí, está correcto acá. Ya les voy a enseñar, llevan el conteo de los minutitos. Karina del Carmen. Present. Very good. Catherine Elizabeth. Present. Kenia Margarita. Present. Ok, María Teresa. Present. Norma Beatriz. Here. Oscar Alexander. Presente. Present. Very good. Patricia María. Present. Very good. Ronald Roberto. Present. Ok. Ruth Noemí. Present. Salvador Galdames. I'm happy to be here. Excellent. That's the attitude. Sandra Guadalupe. Present. Very good. Silvia Carolina. Present. Excellent. Sonia Guadalupe. And Susana Margarita. Present. Very good. Okay, class, lo que les decía, let's go to practice. Ya les digo cómo vamos a practicar. I am going to send you the picture. Les envío la picture. Grupo de 8 a 9. Aquí está. Let me send you the picture. So we can practice, but you are going to practice spelling names. Vamos a deletrear su nombre. Si se recuerdan, yo les dije que es muy común, it's very common, cuando les preguntan, what's your name? ¿Qué decimos? A veces el primer nombre y el primer apellido. Pero en este caso quiero que practiquen diciendo todo su nombre, ¿ok? Or, how do you spell your name? Van a hacer esta pregunta. How do you spell your name? Spell significa deletrear. How do you spell your name? Aquí está la pregunta en rojo. How do you spell your name? Your name. Y van a practicar deletreando correctamente todo su nombre. How do you spell your name? Les doy 5 minutos y practiquen las veces que se pueda, ¿ok? Por eso los pongo en pareja, para que tengan mucha oportunidad de practicar. Luego,
al regresar a la sesión principal, vamos a ver cómo nos va. Here we go. Let's work for 5 minutes. 5 minutos. And quiero ver. Me va a quedar un grupo de 3. Pero no hay problema. Here we go. Ok, vamos. Let's go to practice. Díganle hola a sus compañeros. Hi, classmate. How are you? How do you spell your name? It's time to practice. Go, please. Very good job. Okay. I'm still missing Maria Teresa. Ah, ahí estamos. Susana Margarita. Esbin. Excellent. Go with your classmate, Esbin. Very good job. El nombre de nosotros. What is the question? ¿Qué pregunta van a hacer? How no sé si es el inter del. ¿Verdad? Yo creo. How do you spell your name? Practiquemos, no hay problema. Tal vez está teniendo problemas, Julio. Patty, how do you spell your name? Sí. Ok, con cámara apagada no hay problema. Con que practiquemos, estamos bien. So, practiquen, chicos. So. No los escucho. I cannot hear you. How do you spell your name? La P. ¿Cómo se pronuncia eso? P. 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 Solo vamos a decir un nombre y un apellido. No, ahorita todo el nombre. Complete name, please. Full name. Ok, sí tiene problemas. Sí, es que vamos a enviar a Patty con el grupo número 2. Don't worry. Vaya. No, please, which, okay, there we go. Huh? No los escucho. I cannot hear you. Ahorita estamos anotando. Okay, no, the speaking practice. ¿Cómo deletreo mi nombre? How do you spell your name? Vamos, speaking practice. Well, excellent. How do you spell your name? Last name is A-E-R-N. Did you finish? How do you spell your name? Oh. Aha, how do you spell your name? Excellent. My name spell NORMABETRICHERNANDETNERINO. Excellent. Now you, Anna, how do you spell your name? My name is ANABILMABIDESCASTLLO. Excellent. Así, necesitamos deletrearlo rápido y estar seguras. Very good job. Y sigan practicando. Tenemos 2 minutos más. Keep on practicing. Excellent. Okay, thank you. O-R-G-O-R-G-E-A-N-T-O-N-I-O-R-E-C-E-N-A-N-D-E-T.
N-O-S. Okay. Ready. How do you spell your name? My name is Jorge David Morales Revelo. I spell my name J-O-R-G-E-E-I-B-E. Perdón, me equivoqué. Dale, dale, dale. A-E-M-R-R. Ahora. Ya tenemos que incorporarnos. Sí, ya ahorita. Se nos pasaron los 5 minutos. Sí. No fueron suficientes. Very good. Vamos a regresar ya. Let's wait for your classmates. Don't worry. Sé que algunos tuvieron problemas con el internet, but aquí tal vez podemos practicar. Here we go. 5 minutos se van muy rápido, ¿verdad? Very fast. Here we go. Ok, ya regresan sus compañeros. Vamos a elegir a unos voluntarios. Bueno, ¿son víctimas o voluntarios? Volunteers or victims. ¿Qué prefieren? Volunteers or victims. Que si digo volunteers, casi nadie quiere participar, ¿no? Volunteers. Ok, thank you, Kenia. Kenia va a ser la primera. Sí. Thank you, Kenia. Kenia, how do you spell your name? My name is Kenia Perez. I spell my name Okay, just give me 1 second. Vamos a escribir la pregunta. How do you spell your name? Sí, está lista, Kenia. Very good job. How do you spell your name? Yo escribo lo que escucho. Vamos, Kenia, go. Teacher, one question. Okay, one more time. Ya voy con usted, Salvador. Don't worry. Vamos, one more time, Kenia. K-E-N-I-A. P? P? E? R? E? C? Z. Very good job. Kenia Perez. Very good. Okay, Salvador, what is your question? No sé si no escuché, pero antes de pronunciar el nombre, mi hija en una clase tiene como que antes de deletreado el nombre, menciona como it's y dice el nombre. No sé si estará correcto o no. Yeah, that's okay. Yes. La idea es que aprendamos como las estructuras completas. ¿Se han fijado que a veces en español nos acostumbramos a dar respuestas incompletas? Ajá. What's your name? Kenia Perez. Ajá. Ah, pero en inglés, como estamos aprendiendo un nuevo idioma, la oración completa es cómo me refiero a un nombre. It is. It's. It is. It's. Oh, la forma corta, it's Kenia Perez. Look, me falta la X. It's, y empezamos a deletrear. Ok. It's. Buen punto, Salvador. Me encanta. Pongamos a Salvador a practicar. What's your name? How do you spell your name? It is A-L-B-A-D-O-R-G-A-L-D-A-M-E-Z. Excellent job. Jorge Recinos, what's your name and how do you spell? How do you spell it? Gracias. Jorge. Está por ahí. My name complete. My complete is Jorge Antonio Recinos. Okay. And how do you spell your name? Okay, spell J-O-R-G-E-N-N-T-O-N-O-S.
Orecinos. Ok, me quedé, va muy rápido. Excelente. Okay, one more time, okay. Jorge. Can you repeat that? I'm okay. Sorry. Can you repeat that? Yes. Okay, don't worry. Excellent. J-O-R-G-E-N-I-N-T-O-N-I-O-R. Bueno, esto es lo que estoy escuchando. Eso es lo que yo estoy escuchando. Okay. Después de okay. Dijo. One more time. Slowly, Jorge. Intonio. Ah, ¿qué nos está fallando acá? Okay, ey. Ahí está, ay, okay. Bien. Antonio, continue. Okay, R. E. C. I. N. O. S. Very good job. Okay. Class, ¿cómo leemos esto en English? I am. Ay, porque ahí no decimos e am o decimos otra vocal. I am. Ya ven, ya sabemos cómo se pronuncia. I am. And how do you read? ¿Cómo leemos esto? How do you read this one? Email. Email. ¿Y por qué no decimos I mail? Porque no pronunciamos otra vocal. Ya sabemos cómo se lee. Email. Email. I am. And how do you read this one? How do you read this one? iPhone. Ya ven que saben cómo distinguir las vocales. No decimos iPhone, es iPhone. iPhone. Ay, no, nadie dice iPhone. No creo que digan iPhone. iPhone. Y how do you read this one? Let me see. DJ. Nadie dice DJ, nos confundimos. Ya sabemos que se pronuncia J. Entonces, si no se acuerdan cómo se pronuncia la J, DJ. DJ. Okay. How do you read this one? Easy. Okay. No se acuerdan cómo pronunciar la K. Okay. Hagamos asociación de sonidos. Y así nunca van a olvidar las vocales y algunas letras que cuesta pronunciarlas. Último, voluntario. Bueno, no voluntario, yo lo elijo, Oscar. How do you spell your name? It's O-S-C-A-R-A-L-L-E. X A N D E R Continue. S A N T A N A. A. Very good job. Excellent. Don't forget to practice. Entre más practicamos, más rápido lo hacemos y más seguros estamos. Ok, personal information. ¿Qué otra información personal damos muchas veces cuando nos presentamos? Name, podemos deletrearlo, pero ¿qué más? What else? Age. La edad, tal vez, ¿y qué más? Live. Address. Okay. ¿Y qué más? Live. Telephone number. Oh, ¿cuál es tu WhatsApp? Dicen, ya decimos, what is your phone number? Todos dicen, what is your WhatsApp? WhatsApp, ¿tienen WhatsApp? Yes. Y nos referimos a... Ah, ok, ya está más fino sonado. Your WhatsApp, really, YS. Program. Telegram. I don't have Telegram, you know, no tengo Telegram. Do you have Telegram? I don't have. Okay, so... Very good. Hi-Fi.
Hi-Fi, getting Hi-Fi. A very good app. Really? It's good? No. No? No. Linklink. Okay, ese es más profesional. Instagram. Instagram, your Instagram, your Facebook. But not Twitter. Your Twitter, dicen, yeah, right? But in this case, your cell phone number o muchas veces, fíjense que nos piden el contact number. Puede ser en general. Vamos a ir de lo más general a lo más específico. What is your? What is your? What is your? ¿Cuál es tu contact number? Contact number. Porque acá se puede referir a teléfono fijo o celular. O les pueden preguntar, he escuchado esto muchas veces. What is your best contact number? What is your best contact number? Y a ustedes deciden si dar el fijo o el celular. Or, what is your cell phone number? Number. O podemos preguntar. Correo electrónico. What is your number? Number, ¿qué es eso? Correo electrónico. Este que un baba le va a poner. Phone number. ¿Qué más? ¿De qué otro tipo? Ahorita estamos hablando de números de teléfono. ¿Qué otro tipo de número de teléfono nos pueden preguntar? Home number. De trabajo. Home. Work. De office. Where is? Office, o podemos decir work. Pongámosle también. Office. Number. Y así. Si se fijan, somos específicos. En la primera. In general, what is your best contact number? What is your cell phone number? What is your home number? What is your work number? Or what is your office number? Y para eso necesitamos los números, numbers from 1 to 10, números del 1 al 10. Vamos a escucharlos y luego practicamos. You can find this audio in the platform. Está el verbo to be. Fíjense que el verbo to be lo estamos usando ahorita. Sin que nos demos cuenta lo estamos usando. Pero movámonos primero a los números. I am, dicen. You are. Pero vámonos a este primero. Let's listen and then we practice. Okay. Ana Silva. Desde aquí vamos. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Okay. Let's listen and repeat. 0. O. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's Look at this example. Work phone number is 201-555-2491. Okay, let me stop here. Si se fijan, es muy común en Estados Unidos agrupar los numeritos y pronunciarlos en grupo. 201-555-2491. No andamos mencionando espacios ni guiones, no. A la escritura sí, cuando escribimos se dividen por guiones, ¿verdad? Teacher, but when we pronounce, I have a question. Tell me. Esa apóstrofe que va al final de Silvia. Uh-huh. Es como la mejor forma de utilizar, en vez de decir the world phone number of Ana Silvia is. Esto es
similar a los possessive adjectives. Ah, un posesivo okay. también. Solo que acá utilizamos el nombre en lugar de un pronombre. What is Ana Silva's word? I have a question. Tell me. I remember in a video I saw when I use cero, no se decía cero, sino que oh. Yeah. Right. It's correct or no? It's yes, correct. Very good. Vamos a repetir. Miren cómo se pronuncia. Y ya les digo, no solo con los teléfonos se usa el oh. Zero. Oigan, zero. Zero. Oh. Oh, ahí está. Zero. Oh. Escuchemos ahorita. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Okay. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ya vamos a ver por qué. Okay, pauso acá. For cell phone numbers, telephone numbers, para esos casos, oh. para dar direcciones, por ejemplo, la dirección de mi casa y lleva un número cero, también digo oh. Para leer números de habitaciones en algún hotel o en alguna casa y se lleva el número cero, también digo oh. Para esos casos voy a reemplazar la vocal o la pronunciación de la vocal oh y no voy a decir zero, se dice oh. Así que muy buen punto. Es importante resaltar oh, ok. Les practice. Tenemos acá a Ana Silva y James Liang. Ana, ¿y cuándo se usa cero? Perdón. Cuando estamos hablando, digamos, contando. ¿Cuántos carros tienes? Zero. I don't have any. No tengo ninguno. Pero cuando estoy hablando de cell phone number, telephone number, decimos oh. Okay. Así thank you. English. You're welcome. No se queden con las dudas. Siempre pregúntenme para que tal vez nuestros compañeros no sepan esta información. ¿Se ve bien la imagen o se ve un poco borrosa? La tomé del video. I took it from the video. ¿Sí se ve bien? Se ve bien. Okay, yeah. Excellent. Sí, se ve bien. Yo les pregunto, tell me. Teacher. Ajá. Vamos a pronunciar O solo con números de teléfono o siempre y cuando estemos como haciendo alguna suma o cuenta. No, ahorita lo que les decía, les repito, cuando estemos dando direcciones, digamos, mi casa está en la avenida 108, digamos. Ahí voy a decir 108. Cuando esté dando números de teléfono, voy a decir oh. Cuando vaya a un lugar y quiero leer el número de la casa o del hotel, ¿se han fijado que están numeradas las puertas? Lo digo como oh. Sí, no lo quiero decir todo de una vez. ¿Va? Se cambia. Y en el ascensor también, en los elevadores, oh. El piso 107, 107. En esos casos sí se usa el O en lugar del cero. ¿Okay? Muy bien, excelente. Ok. Thank you. You're welcome. No, no, era este, era este. Vamos a ver, Ana Silva and James Liang. Ana Silva and James Liang. Let me see, ¿quién me aparece acá? Ruth Noemí. Ruth Noemí, luego me aparece Sandra y luego me aparece Alba. En ese orden vamos a participar. Ruth, what is James Liang work phone? Aquí, perdón, aquí tengo que dar mi número de teléfono. No,
James Lian, el número de James Lian. Aquí está James Lian. Y James Lian. H-O-5-5-8-8-9-3. Ok, me faltó un 5. Otra vez, one more time. 8-0-0-5-5-5-8-8-9-3. Very good. 8-0-0-5-5-8-8-9-3. Excellent. Who was next? ¿A quién mencioné del siguiente? Who was? Sandra. What is Ana Silva cell phone number? Good night. Ana Silva's cell phone number is 8-4-5-5-5-5-1-0-2-3. Very good job. Me gustó que dio la respuesta completa. Okay, Ana Silva's cell phone number is very good. Luz, what is James Liang's cell phone number? Alba Luz. James Liang, cell phone number. You are mute. Su micrófono, por favor. Ahí estamos, ahí sí. Go, please. James Liang, cell phone 2-5-0-5-5-5-1-0-2-3. Great job. Cell phone number is Catherine Alonso. What is Ana Silva work phone? Ana Silva's number cell phone 2-0-1-5-5-5-2-4-9-1. Okay. Ana Silva's work phone is, y luego lo leemos. Excellent. Vamos con los chicos. Israel. Tell me Ana Silva's home phone. Luego tengo a Jorge. Muy bien. The home, Ana Silva's home phone, sorry, is 914-555-2714. Wow, that was fast. Fue muy rápido. Excellent. Jorge. James Liang's work phone. Jorge, where are you? Okay. okay. Ana Lian work phone 800-555-8893. But is Ana Lian or James? I don't remember. James. Okay. James. Okay. James. Estamos llamando a James. Okay. Repeat again. Yeah, please go. Okay. James Lian work phone 800-555-8893. Very good. Veo lista a Aleida. Aleida Samira. Yo sé que está lista. What is Ana Silva cell phone number? Ana Silva cell phone 8-4-5-5-5-1-0-2-3. One more time. Ana Silva cell phone 8-4-5-5-5-5-1-0-2-3. Very good. Estamos bien. Quiero ver quién más. Lo veo listo. Karina Castellanos está lista, right? Karina, tell me James Liang, home phone. James, Silvia, creo. No, Liang. James, Liang, home phone, 604
5557114. Very good job. Alexis Giovanni, what is Ana Silva's home phone? Ana Silva home phone. 9 1 4 5 5 5 2 7 quiero ver 7 1 4. Very good job. Algo que se nos está olvidando incluir es el verbo to be, home, phone, y luego decimos is. Is. Sí, porque luego solo me leen el número, pero acordemos. Is. Así, home, phone, is. Sí, luego leemos. Sé que Esmeralda quiere participar. Esmeralda, tell me about James Liang's work phone. James Liang home phone is 604552714. One more time. 604552714. There we go. Se nos olvidaba un 5. Si no, se han fijado, a veces les preguntan el número y le quitamos un dígito para que no nos escriban. No, tenemos lo completo. Tenemos 2 minutos más. Le pregunto a María Teresa, what is your cell phone number? Your cell phone number. Pueden inventar, no hay problema. You can't make up the information. Inventen su número. What is your cell phone number, María Teresa? María Teresa. Está inventando uno. Ahí está. Ah, ok, okay. Me está inventando uno. Sí. Muy bien, así se hace. Seventy-three-six-four-one-two-oh-six. Ok. ¿Cómo los agruparíamos para nuestro caso? ¿Cuántos dígitos tenemos? 8, ¿verdad? One more time. Yes. 8. Yes. Digamos, inventamos. 8. 10, 9, 5, 5, 5, 9, 9. Así son los nuestros números, ¿verdad? Agrupémoslos entonces así. O en parejas también. 7, 0, 5, 0, 5, 5, 9, 9. Si quieren agruparlos en parejas, está bien. Y los leemos así para nuestro contexto. 7050-5599. 7050-5599. One more time. Let me see. Susana Margarita, are you there? I guess she's not there. Ya me fui, teacher. Felix Edgardo. Good night, teacher. Good night. What is your cell phone number? My cell phone number is 7891-7869. Very good. Let's listen. 8. Que suene esa T al final. 8. Eight. Porque si no escucho 8. Sepamos diferenciar. Now grouting for you. Okay. 8. Yo, 8, ¿qué pasó? No, 8. Eso sería hey. Yeah. Pronunciando la T al final. 8. Muy bien. 8. Hoy sí suena mejor. Ok, para finalizar, revisemos la plataforma. Aquí podemos completar. Miren, si quieren completar incluso lo del verb to be, que vamos a hacer un repaso rápido mañana. También pueden completarlos acá. Recordemos que el verbo to be es is, are,
am. Esas tres formas tienen el verbo to be. Is, are, and am. Pero si no y si tienen dudas, lo completamos mañana. En este caso, cuando escuchamos phone numbers, este ejercicio es una conversación de phone numbers. Van a escuchar el phone number de David, David Medina's phone number, Sara, Steven, Nicole, Jennifer Miller's, and Michael Oura. Hay un número de teléfono que se repite. Si alguien ya hizo el ejercicio, va a saber cuál se repite. Y si no, tengan en cuenta eso. El audio menciona todos estos cell phone numbers. ¿Okay? This is the finalist exercise. De la sección 1, sí. Okay. Es el 1.13. Traten de hacer, ya podemos hacer este de los phone numbers. Podemos hacer el del verb to be. Yo creo que no es tan difícil, si no, pues esperan, pero complétenlo. Spelling names, ya podemos y, escuchar la conversación y completar. Tell me. Teacher, I have a question. For example, I complete my exercise. Yes. But I went incorrect in the finally. Okay. You can pero, complete tell me. Okay, pero mi pregunta es, ¿lo puedo volver a repetir o se sí, queda con una pregunta no. mala? La, o sea, ustedes es, pueden corregir hasta que ponga el chequecito verde. Pueden corregir okay. muchas veces, todas las okay. veces que sea necesario. Acá, si se fijan en mi barra, tengo curso y progreso, Aquí ustedes van a ir viendo su progreso. En mi caso, como solo he contestado algunos ejercicios como ejemplo. Completé la homework número 1, pero aquí les va a ir apareciendo el porcentaje. Miren, de la sección 1, en mi caso solo he completado el ejercicio 1. Pero aquí ustedes pueden ir chequeando si ya me guardo las respuestas, si ya me aparece el 100% o solo el 25%. Ustedes ven su progreso y pueden repetir las veces que sea necesario hasta que les aparezca el chequecito verde. Esa es nuestra meta. ¿Okay? Okay. Preguntas, okay. otra pregunta. Question. Teacher, I have a question. Tell me. Para mañana, los ejercicios que vamos a completar son de la sección 1 y 2. ¿Hasta qué hora se pueden entregar? Tenemos lo más tarde, creería, el viernes. Viernes en la mañanita. Okay, pero okay. sí, para que completemos. Sí. Esta vez porque son dos secciones, pero no toma mucho tiempo. Okay? Así que okay. cualquier pregunta, gracias. Ahí estamos en el chat también. Y más preguntas, questions, ¿no? Cualquier duda, consulta, ajá. le podemos escribir. Claro, ahí está, incluso ahí está mi número, no hay problema. Ah, ok. ¿Cuál okay. es mi número? ¿Cuál es su número, teacher? ¿Se han fijado el que les comparte las en WhatsApp? El que les, ¿qué les compartí ahora? Creo que el alfabeto. Imagen. No, la... imagen, ahí está. No hay problema. Okay. Right, text me. Durante el día trato de estar pendiente también del WhatsApp para ayudarles. No hay problema. Para eso estamos, ¿ok? Okay. Vamos a parar la clase acá. We are going to stop the class here. Thank you for participating. Mañana le vuelvo a preguntar su cell phone number y su nombre completo. Spelling names, ¿ok? So, thank you so much. Have a good night. Okay. See you tomorrow. Okay. Good class. Good night. Good night. Good night, teacher. Excellent. Bye-bye. Take care. Bye. Take a shower for tomorrow. Okay. Good recommendation. Buena recomendación. Come on. See you tomorrow. Descansen, chicos. Okay. Bye bye. Thank you. You're welcome. You're welcome.